Muy buenas amigos, hoy amigos estamos aquí en un nuevo video y bueno pues se van a preguntar por qué estoy así, vale. Ahorita que estaba acabando de editar mi video que se acaba de subir a mi canal, empecé a escuchar cosas raras, vale, cosas raras en arriba del techo, como si pues pegaran o caminaran así con algo pesado, y después empecé a escuchar que arañaban la puerta de la azotea. Se pueden observar, pues yo me duermo cerca de la escalera y no le puse atención porque ahorita está pues con aire y lloviendo, pero más que nada ese ruidito seguía hasta que lo escuché en las escaleras, ese taconeo, más o menos así como un tacón, vale, que iba bajando las escaleras. Es cuando me paniqué, como chingada, pues abrió la puerta, ¿no? Es que bueno, pues esa cosa se veía primero aquí arriba, de hecho es imposible porque este es el segundo piso, y después pues arañaba la puerta, y ahorita pues escuché que ese mismo ruido bajaba los escalones, así que me paniqué. En cuanto me he levantado para acá, a aquí, escuché un suspiro, un algo que me hizo helar los huesos, vale, es un como algo que dices, no es algo pues normal, vale, así es que sí, es algo así como de acá a la ventana, dices, puta, es algo que te hela hasta los huesos, es un frío calante, vale, que dices tú, esta cosa no es de aquí. Así es que bueno, pues he escuchado eso. Primero no le ponía, decía yo, es el viento, es la, yo qué sé, pero después que lo escucho aquí adentro de la escalera, dices tú, hostias, esto no es bueno, vale, esto no es bueno. Van a pensar que les estoy pues haciendo una broma, pero en realidad no. Ya sé que es el mes del terror, sí, pero terror el que estoy viviendo ahorita. Es que bueno, pues no quiero salir corriendo y gritándole papá. Es que bueno, y tampoco esconderme abajo de las cobijas, tampoco no son blindadas y son vivo. Es que bueno, pero sé bien que esto no es de un vivo, vale, esto es como de, es algo sobrenatural, más que nada porque sientes que los pelitos de las manos se te erizan y hay un frío que te cala hasta los huesos. Cuando escuché eso, que estaba editando eso y hasta no sé ni qué estaba haciendo, es que bueno, pues siempre dejo abierto cuando estoy aquí mi de esto, y no sé, he agarrado esto para ponérmelo, bueno, por si acaso, vale, me hace sentir más seguro, mi casco, mi cuchillo y mi lámpara, obviamente. Es que bueno, sin más, esto es lo que me hace sentir un poco más seguro, si es algo vivo o muerto, vale. Así es que no sé, voy a agarrar, lo único que tengo es el rifle de diablos, que es el más letal probablemente, y que si es un vivo pues no va a ver bien si es un rifle de real o no, pero le va a sacar miedo, y si es un muerto pues yo me voy a zurrar en los calzones, vale. Así es que bueno, pues sin más voy a agarrar el rifle y me voy a poner esta, la navaja, el cuchillo y la lámpara en el casco, vale, y no puedo utilizar esta cámara, así es que voy a utilizar la cámara de visión nocturna, y bueno, vamos a checar. También no voy a quedarme aquí a ver si me encuentran, vale, si es un vivo, vale. Pero sé que es algo que nunca en mi vida he escuchado, ¿vale? Así es que bueno, pues sin más voy a ir a ver. Y van a ver ustedes en la camarita de visión nocturna y vamos para allá, ¿vale? Porque también debo defender mi casa.
he escuchado ruidos aquí arriba, no hay nadie. Se los juro, escuché pisadas aquí arriba. No hay nada, absolutamente nada, es algo imposible, ¿vale? Porque está todo cerrado, afuera en el patio no hay nada. Es algo, no sé qué carajos acabo de escuchar, ¿vale? Es algo que te pone los pelos de punta. Nunca me veo, bueno, sí, van como 4 veces que me pasa algo sobrenatural, ¿vale? Que en otro video voy a platicar qué fue lo que me pasó. Y bueno, pues revisé todo. Y bueno, pues no hay nada, gracias a Dios. Eso me hizo pensar, amigos, ¿qué pasaría si en realidad alguien entrara en tu casa, ¿vale? Si ese alguien, no sé, si tú más bien escucharas a ese alguien entrando, o ruidos, y tú estás solo, te cae que te cagas en los calzones, ¿sabes? Porque no sabes si es un muerto, un vivo. Yo le tengo más miedo en vivo, ¿vale? Así es que eso me hizo pensar, amigos, de que sí, y lo peor que te cuando te agarran dormido, de hecho son como las 3 de la mañana, ¿vale? Yo estaba editando un video, viendo a ver si se subía con éxito a mi canal, ¿vale? Ya que se ha estado cayendo YouTube. Lo primero es que lo bueno que tengo los focos apagados, no prenderlos para que esa cosa que esté afuera no me vea. Y pues lo único que me arrimé fue aquí donde tengo mis armas, ¿vale? Escogí pues ya sea el casco para, no sé, me hace más sentir más seguro. Un cuchillo, como el caso de mi navaja, si tienes una navaja, un bat, yo que sé, agarra. O un PR24 con el escudo, pero bueno, es que en ese momento no se te prende ni el mendigo foco, ¿sabes? O sea, te quedas diciendo, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Demonios, demonios. O sea, te imaginas, tú estando solo en tu casa, oyes eso y flipas en color, ¿sabes? O sea, tienes que defender tu casa, sí, pero si es un muerto, también te saca un pedote. Bueno, no pasa de eso. Pero si es un vivo, te puede violar, matar, destripar y enterrar ahí mismo en tu casa, ¿vale? Así es que sí. Pero bueno, tienes que defender tu casa. O cerrar bien tu cuarto y llamar a la policía a ver a qué horas llega. En mi caso pues tengo unas cuantas armas, garrotes, espadas, cuchillos y una pistola de juguete que es de para jugar Acer y un rifle de diablos. No tengo gran cosa, pero por lo menos tengo con qué. Así que bueno, pues me armé de valor y fui a ver qué carajos había pasado, ¿vale? Y no había nada. Dices tú, pero ¿qué demonios está pasando aquí? Así es que ahora les voy a contar una historia que aquí en esta casa también espantaba, pero ya hace muchos años. Desde que yo tenía 5 años y mis papás iban a trabajar de noche, ¿vale? Así es que bueno, pues yo tenía 5 años, me acuerdo que nos dormíamos en este mismo cuarto, ¿vale?
Exactamente a las 3 de la mañana o 4 se oía un bulto o una persona brincando la barda de acá afuera del patio trasero. Se oía clarito las pisadas, haz de cuenta, es como si en verdad pasara. Y pues mamá y yo solos, vale, en este cuarto, decías tú, decías tú. Y entonces mamá pues armaba de valor, prendía el foco y revisamos, y absolutamente nada. Me acuerdo muy bien, me acuerdo bastante bien que yo en ese entonces me despertaba, porque dice, hostias tú, estando chiquito no te acuerdas muy bien. Y una vez sí lo escuché. Y yo fui una vez que le dije a mamá, hoy ya brincaron. Clarito, pero haz de cuenta es como si dejaras caer un costal de tierra o de arena, ¿vale? Es algo que esto, raro, muy raro. Y se dice que en esta colonia de aquí donde vivo, más arriba del cerro, era el panteón. Hace muchos años, bastantes años antes de que se construyera todo esto. Y eso me hizo acordarme de que a lo mejor pueda ser. O también los muertos que tiran por ahí, no lo sé, es que aquí en este cerro pues también se hace eso. Es que bueno, no se sabe en cierta, yo de niño también tengo pues más o menos algo así para percibir esas cosas y hasta ahora. Y pues nunca he visto muerto, los he escuchado, he visto bolas negras o luces de colores, o he presentido cosas y sí pasan. En los sueños también son como sueños premonitorios o déjà vu, un sueño así más o menos que de repente dices, hostia, estuve soñando esto, que estoy aquí, de repente te pasa una cosa así como diciendo un escalofrío, porque esto, yo ya soñé aquí, o sea, ya soñé que pasó esto, o sea, es de cuenta como si ya hubieras sabido que pasara eso. Son cosas raras, pero yo clarito sentí que no era un vivo, ¿vale? Un vivo no hace, pues eso, ruidos y mucho menos se te eriza la piel. Es que bueno, sí, hace muchos años pasó eso, pasaron a bendecir esta casa y desde entonces nunca se escuchó eso. Y en un sueño yo soñé que en el patio estábamos como cambiando el piso, un piso partido que teníamos aquí, amigos. Y que había muchos huesos, pero es imposible porque en este terreno rellenaron todo este terreno. Es imposible que estén así en la superficie, como yo lo soñé, no creo. Es que bueno, pues sí, lejos de eso sí, casi me cago en los calzones. Y pues ya chequé ya todo y no hay nada, absolutamente nada, pero ponte a pensar, amigo. Si escuchas tú algo así, bueno, si tienes un arma de fuego, pues no te va a dar miedo, ni a mí me daría, ¿vale? Nomás escucho algo y ¡pam, pam, pam, pam! Yo creo que hasta los muertos salen corriendo. Pero así, si no tienes nada, dices tú, el chanclazo, la chancla, es la más poderosa. Pero bueno, así es que, pues sí, hace años se espantaban aquí y ahora, pues, al ser un espíritu chocarrero, yo qué sé. Es que bueno, pues sin más, no voy a poder dormir, menos ahorita que son las 3 y algo de la mañana. Pues cambiando de tema, amigos, hoy fui al doctor, ¿vale? Y porque no me he recuperado de todo, ya llevo bastantes semanas tosiendo, yo pensaba que ya tenía hasta tuberculosis, ¿vale? Pero no. Y pues el doctor con el que fui determinó que es alergia, ¿vale? Ya que yo le platiqué que yo soy alérgico, las tres. Ya soy alérgico, ¿vale? Yo soy alérgico al polvo, al polen, a todo ese tipo. Y hace días, antes de que yo empezara a grabar el video de la cueva, ¿vale? Limpié mi cuarto y desde ahí empecé con congestión, ¿vale? De la nariz y se me complicó. Y pues hoy fui, ya después de tanto tiempo de que me dieron medicamento y no se me quitaba. Pues hoy fui y me dieron para la alergia y pues más o menos me he sentido mucho mejor. Es que bueno, pues sí, es lo que hoy, el día de hoy hice. Es que bueno, mañana nos vemos. Y mañana les enseño, pues, donde los escuche. Así que bueno. Al día siguiente. Y bueno, amigos, pues buenos días, ya estamos aquí. Y no hemos salido porque ayer y hoy está muy feo. De hecho, mira, está lloviendo con sol. Pero bueno.
Y vean cómo viene allá de aquel lado. Está lloviendo ya. No viene de allá. Viene fuerte. Es que bueno, como dije, amigos, íbamos a ir hoy, pues a el domingo, ¿vale? Y pues lamentablemente no fuimos por el hecho de que está lloviendo. Como oyen, desde ayer está muy feo el clima. Y pues será para la próxima semana que grabe el video de del cuchillo de supervivencia y el refugio. Así es que, bueno, sin más, así he estado todos los dos días, sábado y domingo. Ya llegó más fuerte. Pero con sol, ¿eh? O sea, cheque. Es que bueno, amigos, será para la próxima semana que grabe el video, ya que ahorita está lloviendo. Y pues sí, lo bueno que no ha llovido igual como en Cataluña o allá, que sí han caído tormentas recias. Aquí nomás está la llovizna, la lluvia, el clima frío. Y bueno, pues sin más, hay que hacer otra cosa, ver películas o series o yo qué sé. Es que bueno, pues ya está lloviendo, ¿vale? Se me olvidaba, explicar dónde oí esos ruidos, ¿vale? Para empezar es esta puerta, no la de la azotea. Para empezar hace mucho ruido, como oyeron, ahorita que salí. Hace bastante ruido como para no escuchar que abren la puerta, ¿vale? Y a aquel lado escuchaba las pisadas, o sea, es imposible porque no hay por dónde meterse. Es que bueno, oí primero de este lado y ya después se metieron como por aquí. Y ese ruido bajó así las escaleras y yo duermo exactamente ahí. Es que me di cuenta y pues sentí escalofrío. Y dije, esto no es normal, porque nunca oí que abrieran la puerta. Es que bueno, pues sí estuvo un rarísimo. Y bueno, chavales, pues ya estamos en mi cuarto y está un poco oscuro porque de hecho puse periódico en la ventana, obviamente porque pues no he comprado la cortina, ¿vale? Y pues a veces en la mañana me cala para estar editando, para estar grabando, etcétera. Duele muy feo los ojos, ¿vale? Así que sí, puse eso por y mientras. Así como oyen, por allá están oyendo una película y a mí me gusta ver series así como de supervivencia, de zombies, de todo ese tipo de cosas. Y también, bueno, estaba viendo la tragedia que pasó ahorita en Cataluña y todo eso del... Me gusta ver noticias, enterarme de todo lo que está pasando, de los inmigrantes y todo eso que está pasando ahora. Y bueno, el mundo está cambiando, no había llovido tan fuerte más que nada. Es que bueno. Y pues aquí estoy acomodando mi equipo, ¿vale? Que voy a hacer otro video donde que me pidieron que hiciera que todo lo que necesitaba para grabar o algo así. Y pues ahorita estoy arreglándolo y limpiándolo y dándole mantenimiento, ¿vale? Es que bueno, pues no hay nada más que mostrar. De hecho, pues no. Anoche me han sacado un susto de muerte, ya que no fue nada agradable. También te lo digo, que no fue nada agradable. Que de repente escuchar eso y dijera, hostias tú. Es que sí, es bastante raro. Y no sé, si me antoja hacer un directo, no lo sé. Pero bueno, así es que pues nos vemos mañana, a ver qué pasa mañana y demás. Espero que te haya gustado el video y nos vemos hasta el próximo video.